Buenos días amigos y bienvenidos a otro... Otro día con nuestra familia. ¡Sí, señor! Amigos, el día de hoy vamos a ir... ¿Dónde vamos a ir, Luli? A Walmart. Vamos a ir a Walmart. ¿Por qué vamos a ir a Walmart? Porque vamos a comprar los útiles. ¿Por qué vamos a comprar los útiles? Porque las... ¿Te crees? Acábate la comida, Luli. Yo le hice... No puedo, Luli. Le hice... Mucho. Le hice papas con... cebolla. Cebolla y jalapeño. Y no se... Y huevo, ¿verdad? Dos huevos. Es que llenaste el plato hasta acá arriba, Ricky. Como no, para era tres nada. Personas. Eran como dos. Para eran dos papas, Leslie. Oh, y no te las quieres acabar. Gosh, y no Kristen está comiendo chicken nuggets, uh-huh. Pero no ha comido tampoco nada. Mira, se estaba comiendo la bolsa de chetos. Ya lleva varios días que nada más quiere comer puros chetos. Ok, amigos, como dice Leslie, vamos a ir a Walmart, vamos a comprar los útiles de las niñas porque pues ya van a entrar a la escuela y no tienen nada, ¿no? ¿Nada, nada? ¡Oh, sí, las mochilas! Nada más las mochilas y los uniformes, ¿sí? ¿Sí tienen todos los uniformes? Sí. ¿Todos, todos? Puro pantalón, nada. ¿Y las camisetas? Sí. ¿Las camisetas ahorita en el Walmart? Necesitamos comprarles calcetines. Calcetines y medias. Ok. ¿Las camisetas ahorita en el Walmart están a $4? $4. Sí. Es que ahorita nada más tienen, creo que, blancas. No. Sí. No les di. Cuando fuimos a agarrarle la bebé, los de dientitos, tenían bastantes colores. No, las niñas. Oh. Ahorita tienen blancas y las del año pasado, pero no sé si todavía les quedan. Te entendí que las niñas tienen, que diga, la tienda nada más tiene blancas. No. ¿Cómo estás, Dami? Está bien peligroso, güey. ¿Por qué? No taparé. No. Se lo sentí mi pie. Me dio miedo, no la conseguí. Ahí la llevas, mamá. Te falta una semana más. Vamos a ver qué están haciendo las niñas. Están dormidas. Hello, good morning. Good morning. Wake up. Happy Halloween. Why are you wearing a Halloween shirt? Hey guys, we're gonna go to the store later, okay? Oh, ¿por qué te dormiste con lipstick? You still have lipstick? You're gonna get the bed dirty. Si ya tiene esta maña de agarrarse a pintarse todos los días y se duerme así y no se la quita. Y en la noche mancha toda la cama. Right? Okay, guys. Clean your room. Eat breakfast because we're going to the store. So we can buy you some, like whatever you need from school. Okay? Miren, amigos. Eso es lo único que tienen las niñas. Déjenme prender. Okay, amigos. Eso, lo que dice Leli, que nada más tiene en las mochilas, ya se lo habíamos comprado hace... No, hace un chingo, creo que... No, el año pasado, creo, pero nunca la usaron. Y esas, Leli quiere que la usen este año. ¿Y qué más tienen? Guys, you have a mess. You gotta clean up, okay? Okay? Y no sé dónde tienen los uniformes. You gotta clean up, okay? Pero sí, amigos, vamos a comprar los útiles que les faltan. Y después de ahí... Pues no sé qué más. Ok, amigos, ya estamos en el Walmart. Estamos agarrando los útiles de las niñas. Acá están las niñas. ¡Oh! Let's go, let's go, let's go. Ok, aquí están todas las cosas. Y tienen la... Leslie tiene la lista, ¿verdad? ¿Tiene la lista de las dos? Ok. There's a lot of stuff, guys. What is that for? Oh, es una regla. Está bien bonita esa regla, mira. Se dobla todo. Ajá, para que no se quiebre porque no ves que la vista en la mochila. ¡Ey! Aguas, no te vas a quedar. Ok, esto es lo que tenemos ahorita. Tenemos lápices y muchos crayones. ¿Cuánto te falta para la lista? Todo. ¿Todo? ¿Ah? No. Bueno, pues vamos a seguir buscando todo lo que necesitan las niñas y ahorita aprenden la comida. Todavía estamos aquí buscando nada más una
bolsita para los lápices. Mira cuánto se tarda. Oh my gosh, todas esas son sus opciones. Está separando todas las que le gustan. Nunca vamos a acabar. Oh, that's so cool. Look at the one that Sophie has. It looks like a monster's mouth. Se mira bonito. Bueno, estamos buscando eso. Ya tenemos muchas cosas en el carrito, pero todavía no acabamos. Miren, todavía falta más de medio de la lista. Oh my gosh, nunca vamos a acabar. Y apenas tenemos esto. Ah, por eso te digo, mira. Ya parece mucho y todavía ni acabamos. Y luego cuando vaya Grayson a la escuela, van a ser tres útiles. Y los uniformes. Y luego Ellie. Y luego el que viene. No es cierto, no digas que se caete. Yeah, that's a lot. Amigos, ya salimos de Walmart. Oh my gosh, qué difícil fue. Lo bueno es que Ellie se levantó al último ya, porque si no hubiera estado más difícil. Pero miren, es difícil porque hay un chingo de gente, luego todos se te atraviesan, luego estas se ponen inquietas. Sí, Grayson especialmente se quiere bajar a correr, pero por fin agarramos todo y no fue tanto. En la casa les enseñamos el recibo. Sí, en la casa les enseñamos el recibo, pero no fue lo que yo pensé que iba a ser. Tampoco no, sí son muchas cosas, pero no es tanto porque son dos niñas. Oh, para la otra, a lo mejor ya van a ser tres útiles. Para Grayson, Janice y Sophie. Let's go. Let's go home, ya estoy cansada, está bien caliente aquí afuera. Ay, ya nos vamos. Ahorita les enseñamos en la casa cuánto fue. Everybody do the Spanish here. ¡La lonja! ¡La lonja! ¡Ew! ¡Ay! Bueno, ya acabamos. Oh my gosh. Ok, ya acabamos de comprar los útiles. Y miren, aquí está todo. No parece mucho. Creo que el año pasado fue más. No sé, pero eso es todo. Lo único que nos faltó fue hand sanitizer y protectores para los papeles. No sé si los han visto, van en los binders. Es como un papel, como plástico, y metes los papeles adentro. Sí. Eso nos faltó, pero ya tenemos todo. Por fin. Y las niñas están listas para regresar a la escuela. Y la otra está comiendo chocolate. Oh my gosh, that's a lot of chocolate. You better not finish it all today. You need to eat it slowly. That's too much, okay? I can't eat that much. I know. I know, but I know you're gonna want to eat it all. Mommy, it's like a little worm. Y la otra está jugando acá con slime. Oh, ew, it's so slimy. It glows up in the dark. Look. It glows. A ver, dice que brilla en la noche. A ver. En lo oscuro. A ver, go inside. Let's go in here. Let's close the door. Hey, excuse me. No, only two people allowed. Wow, it's a party in here. Only two people allowed. Excuse me. Look, Daisy. Whoa. I can't see. Grayson, cuando lo vean, porque él también tiene uno, se va a poner bien emocionado. Pero sí, amigos, ya acabamos de comprar todo. Por fin, Janice escogió una de estas. Se tardó tanto para escogerla, pero ya decidió que esta. Esta se mira bonita, parece como piel de sirena. Se mira bonito. Y luego tienen ya también sus... Estas me gustan tanto, se miran tan bonitas. Me daba ganas de comprar una para mí, pero yo no tengo nada que escribir. Pero sí se miran bonitas estas. Y luego estas, yo me acuerdo que cuando estaba chiquita, mi mamá una vez me compró folders de estos, de Lisa Frank. Y me acuerdo que... me acuerdo que nos... Cuando llevábamos los útiles a la escuela, te decían, ok, trae todos tus útiles, y luego los juntaban y luego les daban uno a cada uno, como un folder, así. Y durante el año te siguen dando más de tus útiles. Bueno, a mí se llevaron todos mis folders de Lisa Frank y se los dieron uno a mí y otra niña y otra. Y yo dije, no, esos eran para mí. Y se los pasaron las otras niñas. Y ya nunca, creo que ya nunca después de eso agarré cosas así como libretas y folders que tuvieran así como diseños, porque ¿para qué si se los van a dar a otros niños? Pero estos les voy a poner sus nombres de ellas para que se los den a ellas, porque si no, sí se los van a dar a otros niños. Pero sí, amigos, esto es todo. Ya agarramos todos los útiles y por fin ya estamos listos para regresar a la escuela. Como les dije, ya tenemos los uniformes, las mochilas,
todo listo ya. Esas mochilas me encantan, se miran tan bonitas. Janice, you know your zipper pouch? Your pencil pouch, it kind of matches with your backpack. Oh yeah, because it has three. It's kind of like the same color. Oh yeah. That zipper pouch? Wait, are you sure this is mine? It looks pink, yeah. Les dije que es piel de sirena. Mami. They killed a mermaid for that. Just so Janice can have a beautiful bag. Bueno amigos, eso es todo. Ya, eso es todo lo que íbamos a hacer hoy. Nada más íbamos a ir a comprar los útiles y ahorita ya vamos a comer. What? Later, don't open nothing. Dice que cuando los vamos a poner las mochilas, pero al rato mejor, porque ya ahorita estoy bien cansada y con Ellie se acaba de levantar también. Ahorita va a llorar que quiere pecho. Como les dije amigos, gracias por ver este video y los vemos mañana. Bye.